Ve lo que va a pasar. Lo único que no es que va a pasar. Y al que no ha estado es al tipo al que no puede caminar, güey. Está con el godo. Welcome back to some more Call of Duty, and I'm playing with Graham. No, empieza otra vez, güey, empieza otra vez. Alright guys, welcome back to some more Call of Duty. I'm playing with Graham, aka The Killer, and Maro, aka M-Dog. And we're gonna play some Call of Duty with some old maps. Dale. Míralo. La batalla de... ¿De quién? De... Ay, no me acuerdo cómo se llama la isla de los flamingos, güey. Ah, pues ahí está, ahorita está. Bueno, ya acabo de terminar. Ah, bueno, pero yo me quedé cuando el de flamingo saca así. Puta madre. ¿Cuando jala la jaula? Ajá, güey. Justo ahí me quedé en el manga, güey. ¿Y qué hace muy atrás? ¿En la jaula? En la jaula, sí, de pájaro. Ajá, el pajarito. O sea que todavía no ves el cuarto mierda. Ese no es el spoiler, güey. Todos saben, ¿no? Puta madre, no mames. ¿Neta? Pero no te voy a decir nada. Mamá, ya todavía me spoileaste. No mames, güey. Eso ya lo sabía antes yo de que verlo también, güey. Jueguen bien, no mames. Ahí te va un spoiler de Game of Thrones. Ya más o menos. Bueno, sí viste el capítulo 1, ¿no? Sí. Buena. ¿Cómo te quedaste del final, güey? Pinche la bruja esa. Ok. A ver. Me habían puesto todo horny con la pinche vieja encuadrada, güey, y de repente le sacan a la bruja. Ya sabíamos que era una bruja, ¿no? Sabemos a esto, pero se creen. Shadow Binder. Wow, what the fuck? Que hace que las sombras hagan su voluntad. Es lo mismo que usa este Shikamaru, ¿qué no? Ándale. ¿Sí o no? Se ve hecho las sombras, ¿no? Me agüité mucho porque pensé que el güey es que tiene el hijo de juego al fin. Sí, yo estoy haciendo... Pues es obvio de que no, Ashley es tan fin. Sí, yo di cuenta cuando... Con la espada, güey, que no... No es... Ajá, güey. Wow, what the fuck, man. Estoy muy contando con una... Ve lo que va a pasar, lo único que no es que va a pasar es que... Y al que no ha estado es al tipo al que no puede caminar, güey. Está con el godo. Pues yo siento que van a salir godo aquí, pero... Y el godo, güey. El godo, güey. El pinche gordo, digo, godo. Fredo, godo, Fredo. Vamos. No, pero deja eso, güey. Haz de cuenta que en la temporada pasada... Puta madre. Que salieron noticias del casting de la serie, güey. Donde al fin y al cabo se iban a salir esos pinches personajes. Pero en esta temporada. ¿Cómo? En esta temporada van a salir. Ajá, en esta temporada. Los que habían leído el libro, güey, se cagaban de que, no mames, esos personajes se veían muy cabrones en el libro. Pero pues si no los sacan en la serie, que no tiene nada que ver con la historia principal, ¿no? Pero si ahora los están sacando, es porque a lo mejor sí, güey, pues cuando estoy aquí. ¿Y es el pedo, güey? ¿Quieres saber sobre esos personajes o no? Bueno. Sí, si no afectan la historia, me gustaría que lo platicaras, ¿no?
Es que a lo mejor, nada, contarnos sobre ese personaje y vas a tener idea de qué va, qué pasa. No, pero sí era la montaña, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene la cara como rara, güey? Ah, porque es este, un pinche necromante del Qui-Bon. No, es, el Qui-Bon es un... Ya se leveled up. ¿Quién es el Qui-Bon? El Qui-Bon, ¿no ves que es el maestro que le cortó la, la manita de Twitter? O sea, ¿no te acuerdas que le cortaron las manos a Jamie Lannister? No, una mano. Sí, sí. Ajá. Y luego cuando este, terminaron este, con Bolton, güey, le presentó a uno de sus maestres. Un maester de los que tienen este, ahí este, pinches collares, todos locos. Ajá. Y le curó la mano según. No manches, ¿cómo? Wow. Que sí, pero no ves que ese fue el que le curó su mano que estaba toda infectada. Oh, sí, sí, sí. Wey, no, okay. Todavía no se lo curó, güey. Güey, ¿a quién? A ver. Porque hay otro que también está infectado del ese pinche hongo ese. ¿El hongo san? Pero eso es lo que se convierten en piedra, güey. Yo estoy hablando de que Jaime Lannister, güey. El hermano de Tyrion, y que ahorita tiene una manita de oro, güey. Oh, ya me acordé, sí, sí, es cierto. Está infectada su mano de la que lo cortaron, ¿no? Bueno. Le hice la prueba. Mantiene vivo con una magia negra. A la montaña. Sí, porque... Pero... ¿Ves que matan al güey este, al pinche Viper? ¿A quién? La montaña lo mata. La montaña mata al otro güey. Al martel. Oberyn. Ok, sí. Entonces, ahí en la montaña no se muere, güey. ¿O si se muere? Ya ahorita ya más o menos le agarro el pelo. ¿Cómo de what the fuck? No. Es por eso, güey, porque como este salvó a tres mierdas, güey. Y el de ese Jack en Hard dice, no mames, le quitaste tres muertes al dios rojo. Tengo que pagarlos. Voy a matar a tres hombres en tu mano. Que tú quieres. Ajá. Ya, güey, ¿otra dudita? No, pues no. ¿Y si me hago Super Saiyan? Pues, no, ninguna duda de, ni quién es la mamá de Jon Snow ni nada. Órale. ¿La mamá de Jon Snow? ¿De Jon Cena? Creo que sí sabía yo, leí quién era la mamá. ¿Quién es la ex esposa o la hermana del otro, del rey o algo? Es importante. ¿Ya me escucho? ¿Me escucho? Sí. Es que... ¡No! Sí, es este lado. No, güey, o sea, no, la mamá de Jon Snow no es esa. De Jon Sebastian. El güey este se acuesta con la... Ay, cabrón, la mano atrás. ¿Su qué? O sea, sí, su papá es el que... no mames, yo pensé que el primero que me mataron y me dolió en el alma, güey. El otro que quería haber sido rey, pero que no fue mi primer tristeza de que mataron a alguien de mi personaje favorito. A ver, cuando supuestamente eran chavitos, el Eddard, el papá, el... O sea, ¿sabes quién es Eddard Stark? Boromir. Ok. Boromir, es cuando era chavito. Es el que yo decía, cuando matan a ese güey. No, ese güey no es su papá. Ay,
Él dice que es su papá, ¿no? Que supuestamente Jon Snow es su bastardo. Puta madre, ¿cómo mató el pendejo? Él en verdad es el con una rebelión, ¿no? Sí. Y la rebelión le hicieron porque el hijo del rey de ese entonces, que era Aerys Targaryen, su hijo Rhaegar Targaryen, secuestró a la prometida de Robert, que era la hermana de Eddard, Lyanna Stark. Aun cuando ese vato ya estaba casado, ¿no? Que según era la hermana del Obed, sí, el día Martell. Ok. Sí, se roba a la hermana del Eddard y la chingada. El chiste es que en el libro es muy aparente porque hay un capítulo en el primer libro. La madre. Eddard está en los calabozos que lo atrapan antes de que lo corten. El libro es aparente porque hay un capítulo que es desde su perspectiva y nada más son recuerdos que él tiene. Sí, y de, entonces, haz de cuenta que... Haz de cuenta que... Este, él empieza a recordar qué pedo con la rebelión. Y se acuerda cuando encontró a su hermana, a Lyanna Stark. Y la encontró en su lecho de muerte. Y, puta madre. Hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Y entonces... Si le hubiera dicho eso al Robert, de que ese morrito es el hijo de ese güey, heredero del trono. Heredero del trono. Ajá, en teoría sí. Sí, sí, sí me imaginaba, mames. Puta madre. Alright guys, thanks for watching, thanks for playing with me, Gram and Mauro, thanks for watching my back, suscríbanse a mi canal. Okay guys, thanks for watching, peace!